5:56 y la implementación de lactarios para las madres tienen que ser una prioridad para garantizar la nutrición de los infantes. Así lo dijo la primera dama de la nación durante el lanzamiento de la Semana de la Lactancia Materna en Pucallpa. A ritmo de fiesta se inició la Semana de la Lactancia Materna en el país. Más de 1000 madres con sus pequeños se reunieron en el campo ferial de Yarinacocha, en Pucallpa. A ellas se les brindó charlas sobre la importancia de la leche materna. Es importante porque crezca el bebé sano, ser inteligente. ¿Solo leche materna? Sí, solo leche materna. ¿Hasta qué mes se le debe dar solo leche materna? 0 a 6 meses. Hasta el sexto mes es fundamental alimentar al bebé exclusivamente con leche materna. La lactancia se debe iniciar en la primera hora de nacido. El Perú es el primer país en Latinoamérica en cumplir esta importante práctica, seguido de Bolivia y Argentina. Nuestras madres en el Perú mantienen y cautelan estos arraigos culturales que dan a la lactancia materna un valor especial. Esto nos ha puesto prácticamente en el primer lugar en América Latina, con un 72% de madres que lactan. En esta importante campaña también participó la primera dama de la nación, Nadine Heredia, quien exhortó a las madres a cumplir con la lactancia materna exclusiva. No solamente tiene ahí las vitaminas, los minerales, las proteínas que lo van a proteger de múltiples enfermedades, sino también de ese vínculo, van a tener ese vínculo afectivo con la madre, el amor que uno le puede transmitir a través de la leche a nuestro hijo. La esposa del presidente también visitó a esta pareja que tiene mellizos nacidos de manera prematura. La primera dama resaltó la importancia de los lactarios en el país. El Estado, la comunidad, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las empresas privadas tienen que hacer lo suyo también. Hay leyes que facultan a las instituciones a poner lactarios a nivel nacional y hay que exigirlos que lo hagan, ¿no? Dar de lactar reduce el riesgo de cáncer de mama y la leche materna es el elemento perfecto para el bebé y lo protege de enfermedades. El objetivo de la iniciativa es resaltar la importancia y la relación de la lactancia materna con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, que contribuirá al bienestar social y económico del país. Muy bien, ahí está. 6 meses de lactancia exclusiva es lo que señalan los especialistas. A las 5:59 de la mañana vamos.